Logros para contarlo. Heidi Segura, eh, de un tema muy importante. El 21 de marzo tengo entendido que va a haber una sembratón. ¿De qué se trata? Ay, sí, muchas gracias, Paul. Es una oportunidad grandísima eh, con el marco de la celebración internacional del Día Internacional valga la redundancia del agua, eh, el gobierno nacional se ha planteado una meta fundamental que es hacer parte de ese ejercicio. El gobierno hace la invitación y la CBC está liderando a través de la gobernación una campaña que se llama sembratón para el sábado 21 de marzo. Esa sembratón se va a realizar en un predio que se llama La Pinera en el sector del diamante cerca de Apa. Están todos cordialmente invitados. Se llama la experiencia Agua para Todos. Es un espacio donde queremos que todas las personas se puedan involucrar porque tenemos un reto importante, la siembra de 2.000 árboles. Entonces, bienvenidos para esa experiencia. Los esperamos a las 7 de la mañana. Para mayor información, igual se pueden contactar en redes sociales con Ecovida. Estamos en Facebook, en Instagram o en la página como tal EcovidaCo. De tal manera que puedan conocer toda la información que quieran porque es muy importante que toda la comunidad del Valle se vincule a este proyecto tan lindo y en especial esta siembra. 21, 21 de marzo, Ecovida Colombia está invitando para una sembratón en un punto estratégico. Estuvimos por acá, muy bonito y demás. Pero dentro de todos los temas que manejamos, conocimos el tema de una escuela de fútbol que tiene aquí eh, DAPA, se llama Real DAPA. ¿Cómo es la historia? Real Juventud DAPA es la, prof, es la escuela del profe Luis Alberto, eh, sé que pronto lo van a entrevistar, lo van a conocer todos, una persona oriunda de Jumbo que se apasionó por el sector y que ama y mejor dicho quiere hacer que estos niños de la oportunidad tengan una oportunidad de ser unos deportistas y ojalá de alto rendimiento, eh, de, que tenemos un fenómeno acá en el sector de DAPA en Jumbillo y es la drogadicción, infortunadamente eh, no hay opciones para los niños, no hay opciones para los jóvenes y entonces o se van hacia la ciudad o se quedan acá, pero en malos pasos. Entonces llega el profe Luis Alberto y dice, no, yo quiero hacer cambio. Tiene un apoyo alrededor de unos cuatro entrenadores que les toca muy difícil, pero la logran y todos los martes y jueves en la cancha del Rincón entrenan alrededor de unos 25 30 niños, desde los cinco años pequeñitos hasta los 16. Pero son muy buenos, tienen todo el perrenquel campesino, entonces tienen unas habilidades muy importantes, son fuertes, para para jugar, les hace falta mucho apoyo. Entonces hoy quiero invitarlos a ustedes que son amantes del deporte, sobre todo el fútbol, a que vinculen a todas esas glorias del fútbol, a todas esas personas apasionadas por estos temas, que vengan a apoyarlos. Hay una importante, importante capacidad para apoyar al Real Juventud de Ap Y yo sé que ustedes nos van a lograr, nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Logros para contarlo.